¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. En ocasiones, ya sea por necesidad para transportarnos o simplemente por comodidad, adquirimos un vehículo en el cual existe el riesgo de tener algún accidente, ya sea por imprudencia de nosotros mismos o de algún otro conductor. Es por eso y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores, que en esta ocasión les mostraré un ritual para limpiar un vehículo particular y retirarle todas las malas energías para así poder trasladarnos en la manera más segura. Además, durante este video estarán apareciendo saludos a varios de ustedes, mis seguidores, los cuales son muy importantes. Acompáñenme a ver los elementos que vamos a necesitar para este ritual. Esoterismo, ayuda espiritual. Los elementos que utilizaremos para este ritual son un atomizador, agua corriente o del grifo, agua bendita, amoníaco, vinagre de manzana, loción de siete machos, un trapo o franela nuevo de color claro, un sahumerio, romero seco, ruda seca, esencia de pino, esencia de mirra, esencia de sándalo, alcohol alcanforado, cerillos de madera, cuatro limones cortados en forma de cruz, un trozo de alumbre y la oración para protección de un vehículo. Esta oración la podrán encontrar en mi blog. El enlace está en la descripción del video. Este ritual lo podemos realizar en cualquier fase de la luna y en cualquier día de la semana, aunque es mejor un día martes o viernes de luna llena. Ya que tengamos todos los elementos, lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestro vehículo a detalle, tanto por dentro como fuera, con los productos que acostumbremos a hacerlo. Ya que hayamos limpiado el auto, tanto de afuera como de adentro, y que haya quedado limpio en su totalidad, vamos a tomar el atomizador y lo vamos a llenar con 2/3 partes de agua, ya sea corriente o del grifo. Después le vertemos un poco de agua bendita. Tres gotas de amoníaco. Solo 3 gotas de amoníaco, porque es muy fuerte, mucho cuidado. Un poco de vinagre de manzana. Y un poco de loción de siete machos. Lo cerramos bien. Y lo mezclamos. Ya que tengamos nuestra mezcla, procedemos a rociar todo nuestro vehículo, por dentro y por fuera, mientras decimos la siguiente oración: se ha de retirar toda mala energía para nunca regresar, las veces que sean necesarias. Al terminar, con el trapo o franela nueva, en el sentido contrario de las manecillas de reloj, retiramos el exceso de los vidrios, carrocería y espejos para evitar que queden manchados y nos bloqueen la visión.
Ya que hayamos rociado todo el auto, tomamos el sahumerio y dentro de él colocamos un poco de romero seco. Un poco de ruda seca. Siete gotas de esencia de pino. Siete gotas de esencia de mirra. Y siete gotas de esencia de sándalo. Y un poco de alcohol alcanforado. Habiendo hecho esto, nos dirigimos con el sahumerio a nuestro vehículo. Una vez que ya tengamos el sahumerio preparado, que estemos dentro del vehículo, lo vamos a encender con mucho cuidado con los cerillos de madera. Una vez encendido, repito, con mucho cuidado, vamos a impregnar todo el interior del vehículo con el humo que se desprende, formando cruces con el sahumerio y diciendo tres veces la oración para proteger el vehículo. Esa oración, como lo dije en un principio, la podrán encontrar en mi blog. El enlace está en la descripción del video. Recuerden, formando cruces por todo el vehículo. Ya que hayamos impregnado el interior del auto, vamos a hacer cruces con el sahumerio por la parte de afuera, en cada puerta y ventana del vehículo, así como en el cofre y la cajuela, estos últimos también por dentro y por fuera. Ya que hayamos terminado de impregnar nuestro auto con el sahumerio, tomamos los limones y el trozo de alumbre y los vamos a rociar con el preparado del atomizador, de esta forma. Los limones y el alumbre. Después, los vamos a pasar por el humo del sahumerio, con mucho cuidado, sin quemarnos. Los limones, cada uno de ellos, y el alumbre. Los cuatro limones y el alumbre. Una vez hecho esto, vamos a cortar los limones en forma de cruz, de esta forma, y colocamos uno en cada esquina del vehículo. Al terminar, tomamos el alumbre y lo colocamos en el centro del auto, lo más que se pueda, procurando que nadie pueda verlo o tocarlo. Si alguien lo llegara a hacer, solo tenemos que rociarlo con el preparado de nuevo y volverlo a colocar. Los limones no importa que alguien los toque, y los podemos retirar una vez que estén completamente secos o se pudran, y cambiarlos por unos nuevos, untándoles un poco del preparado antes de cortarlos y colocarlos, ya que estos absorben la negatividad de las personas que viajan en él. Este ritual se debe repetir cada 6 meses, o mínimo cada año, para mantener la protección. El atomizador es recomendable traerlo siempre en la cajuela del vehículo, con la mezcla del agua corriente, el agua bendita, el amoníaco, la loción de siete machos y el vinagre, para tenerlo listo en cuanto se necesite, e incluso rociar un poco de él en nuestro auto cada vez que lo lavemos.
Bien amigos, esto sería todo. Este fue el ritual para limpiar y proteger un vehículo particular y sus pasajeros. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer aquí en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que le den pulgar arriba, que lo compartan con sus amigos y que suscriban a mi canal para que reciban ese tipo de información en cuanto yo la suba. Además, como ya saben, todo esto me ayuda demasiado para que yo siga haciendo este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. Los invito a que visiten mi canal. Pueden haber temas, oraciones, rituales o baños que no hayan visto y que les pueda ayudar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Sígueme en mis redes sociales.